genera una expectativa y unas ansias muy grandes con todo lo que se está viniendo, porque ya estamos en la cuenta regresiva. Uno cuando termina la conferencia de prensa ya es porque está todo debidamente pensado y analizado, con horarios, con propuestas, con contrataciones, y la verdad que lo que falta ahora es que sea un fin de semana espectacular. La gente, estamos convencidos de que siempre apuesta todos los años, pase lo que pase económicamente en el país. La gente que viene al certamen es gente que programa ese fin de semana todos los años, así que bueno, contentos y esperando todo el grupo de trabajo para recibir a toda la gente. La gente lo va a disfrutar los tres días, hay gente que se prepara más días también para llegar a ese fin de semana. ¿Cómo es la trastienda, cómo es el trabajo de ustedes de aquí hasta que llegue ese momento? Porque deben ir ultimando detalles, cerrando unas cuestiones en el predio y demás. Sí, yo en otros medios recién aprovechaba también para felicitar y destacar el trabajo del presidente. O sea, el presidente es el que se carga la mochila y es el que tiene que juntar a la gente, a todo el socio colonista, ya sea de directiva, de subcomisiones, toda la gente de trabajo para ir finiquitando y ultimando los detalles. Vos sabés que tenemos tres peñas durante el fin de semana, está la jineteada, está la parte que se tiene que encargar de la caballeriza, se van armando los grupos, se va tratando de conseguir la gente de entrada con Nicolás, que está al mando del tema de entradas, bebidas. Son varios frentes donde todos tenemos que estar al pie del cañón, como se dice, y esperando que te asignen la tarea, que ya está todo asignado, ¿no es cierto? Pero es una tarea muy importante la del presidente y bueno, y Evangelina lo ha demostrado ya en su segunda doma. Bueno, más allá de haber sido presidente de la institución, de haber tenido uno de los mejores certámenes con la presencia de Galleguillo, con ese fin de semana increíble que siempre está en la retina, personalmente, ¿qué se ha llevado de la doma? ¿Qué experiencia se ha llevado como para decir, me sorprendió que me generó esto? Bueno, el vivir ese fin de semana como presidente, a mí, gracias a Dios, me ha tocado dos certámenes medianamente convocantes, lindos, donde se ha podido disfrutar mucho el fin de semana, y la verdad que, aparte del alivio, lo gratificante de tener a toda la gente que venga, te felicite, te diga qué buena doma, qué. Y eso es lo que ha pasado el año pasado también, porque hemos tenido un fin de semana muy, muy lindo para poder disfrutar, y eso es lo que esperamos este fin de semana. También hablaba con Toto, hoy recordábamos una anécdota que nos sucedió a los dos y hoy nos reíamos, y en ese momento era exactamente, y la verdad que le decía, eso es lo que te brinda la presidencia o la organización de la doma, desencuentros, encuentros, abrazos, gritos, pero yo creo que a la larga se nota que el ambiente y el clima de la gente de trabajo es bueno, porque los resultados se ven a la vista.